Café con Cine es presentado por Cinépolis Plaza Cristal. Mi personaje es Juanita, la nana de las gemelas Garza. Es un personaje que se parece un poco a un personaje de la realidad. A este personaje se le pierden las gemelas Garza y entonces a partir de eso eso le permite permite hacer una cortina de humo. No sé si eso le suene familiar. Bueno, es un personaje de todos conocido. Son secuestradores de un par de niñas. Se llama el Charro y, bueno, es un personaje que tiene la función dentro de la película de raptar un par de niñas. Mi interés como actriz es hablar de temas que me comprometen, ¿no? Que tienen un compromiso social, que llevan a una reflexión. He intentado que así sea en este tiempo en el que he trabajado. Y la dictadura perfecta no es más que eso. Y para mí es un orgullo y un honor poder estar en ella. Además, hablar de estos temas de esa manera como lo aborda Luis y de una forma tan dura no es nada más que compartir con él este compromiso con contar historias que nos lleven a reflexionar y a que en algún punto, en algún lugar, a alguien por ahí le cambie algo y entonces pueda modificar cosas para que este sea un mejor país. Eso sería maravilloso. Nuestro México puede cambiar. Pues bueno, en este proyecto, por ejemplo, era trabajar con Luis. Luis es un cineasta que hace sus películas de una manera muy inteligente, muy, muy ácida, un humor muy ácido, muy mordaz, con un gran compromiso social y que hacen reflexionar sobre la problemática que hemos tenido. Las últimas películas que ha hecho nos han hecho pensar acerca de qué es lo que está sucediendo con nosotros en cuanto a ciudadanos mexicanos con respecto a lo que nos está ofreciendo la política. Es una visión que tiene sobre las cosas que suceden en México, que hay que hablar de ellas y ese es el motivo por el cual estoy en este proyecto. Como ciudadano y como artista, ¿cómo ves la situación actual de nuestro país? Pues está del carajo, digo, se siguen permitiendo muchísimas cosas, muchas cosas que suceden siguen impunes, la gente que las comete sale impune de las cosas atroces que suceden en el país y es cuestión de tomar conciencia de lo que está sucediendo para tener un criterio y poder hacer algo para cambiar estas cosas. Nos toca a nosotros como mexicanos dar ese paso y yo creo que este es un espejo que nos muestra para ver cómo estamos y nosotros somos los que tenemos que decidir qué hacer con eso. ¿Qué ocurre en tu caso de la nominación del Ariel? ¿Qué sigue para Sonia? Pues mira, esta es mi segunda nominación al Ariel. Mi primera nominación fue hace unos años por una película que se llama Norteado. Es mi segunda nominación. Tengo un premio internacional y en realidad esas cosas son una caricia para el ego de uno como actor. Con la nominación me siento muy contenta, por supuesto. Estoy por estrenar una obra de teatro, pero que yo sí te puedo decir ahorita que a partir de la nominación, o sea, por lo menos de esta nominación, que algo haya ocurrido o que venga algo a partir de eso, lo cierto es que hasta el momento no. Entonces, no sé, digo, espero, ojalá. Pero no sé si precisamente sea eso. O sea, creo que claro que influye, pero que el trabajo constante y la entrega en el mismo es lo que te da para seguir para adelante y eso. Muy bien, Gustavo Sánchez Parra, ¿en qué otros proyectos cinematográficos te podemos ver próximamente? Próximamente se va a estrenar la película Las Búsquedas en la Cineteca Nacional el próximo 23 de octubre. Va a haber una conferencia de prensa el próximo 16, una proyección para los medios, va a haber preguntas y respuestas también. 16 es el próximo jueves, es lo próximo que se va a estrenar. Quiero agregar que esta película de Las Búsquedas, que está próxima a estrenarse, ganó el premio del jurado en el Festival de Biarritz en Francia.